Pues entonces, muy buenos días a todos. Hoy estamos acá muy felices de tener esta conferencia muy especial para nosotros, para la licenciatura en física, para el evento como tal del coloquio licenciatura en física, en el sentido de poder celebrar la no modesta suma de 200 conferencias en este espacio semanal, en este espacio de la licenciatura en física para la divulgación, la socialización de trabajos en física, en temas de enseñanza de la física, formación de profesores. Y pues de verdad que para mí en particular, como miembro de la licenciatura en física, pero sobre todo como más que colaborador, amigo de quien nos va a ofrecer la charla de hoy, pues me da mucho gusto, un placer enorme poder celebrar esta conferencia, la número 200, en el Colegio de Licenciatura en Física, con alguien que para mí, repito, es un gran amigo, pero también ha sido un importante colaborador para la Universidad Distrital. Al final les vamos a contar un poco de toda esta colaboración a la que me refiero. Pero además porque tiene un símbolo muy importante para el coloquio licenciatura en física, el hecho de que la número 200, la del doctor Mario Zapata Herrera, pues porque este espacio, que tiene ya poco más de 8 años, 8 años y medio, fue inaugurado el 11 de febrero de 2016 con una conferencia que justamente ofreció también el doctor Mario Zapata Herrera. Entonces, pues realmente es honroso para mí, un gusto enorme poder contar con Mario, con la generosidad que siempre ha ofrecido para nosotros en la Universidad Distrital, en las distintas formas de cooperación, una de esas compartiendo siempre los avances de su investigación en el campo de la nanofotónica, de la plasmónica. Y pues hoy justamente viene a compartir con nosotros este trabajo que tiene que ver con la interacción de la luz con la materia en estructuras, nanoestructuras que manifiestan efectos de quiralidad. Y bueno, lo va a explicar por supuesto muy bien. Entonces, pues Mario, muchísimas, muchísimas gracias por esto, de verdad que estamos profundamente agradecidos. En nombre de la Universidad Distrital, de la Licenciatura en Física, de nuestro grupo de investigación, del semillero, al que usted también ha apoyado enormemente. Muchísimas gracias, Mario, y bienvenido al coloquio Licenciatura en Física. Una vez Ok, más. César, muchas gracias, César. ¿Escuchan bien? Espero. Sí. Yo siempre me pongo como colaborador externo o miembro externo del grupo de Goma, así que siempre llevo aquí a los muchachos y a usted sobre todo una buena, siempre con la disposición de la colaboración y de la instrucción de estudiantes y colaboración en general. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a contarles algo de lo que he venido trabajando en los últimos, digamos, 3 años, así, 3, 4 años más o menos, relativo a mi trabajo con plasmónica, que es como la base, pero ahora, digamos que estoy trabajando en un tema que tiene que ver con la transferencia de quiralidad de moléculas no quirales a partículas quirales o al revés, ¿sí? Digamos, partículas plasmónicas que presentan cierta claridad y que transfieren o manifiestan, hacen que se manifieste la quiralidad de un sistema no quiral. Entonces, pero vamos, para entrar en detalle, voy a contarles de qué se trata esto. He dividido la charla en tres partes. La primera es una parte introductoria, tiene que ver cómo se modifica el dicroísmo circular o la señal de que un objeto es quiral a través del uso de nanoantenas plasmónicas. La segunda parte, como mencioné anteriormente, voy a hablar de la transferencia de quiralidad de moléculas quirales a nanopartículas metálicas a quirales, o sea, que no presentan quiralidad. Y la tercera parte es un experimento en colaboración con gente de China, de Vigo, en España, en la transferencia de quiralidad
de partículas plasmónicas a sistemas o moléculas aquilares. Y bueno, como una motivación a esto, les voy a comentar estos dos sistemas en particular, o de qué vamos a hablar, y vamos a utilizar indistintamente la palabra chiral molecule o molécula quiral. Va a ser una molécula que se llama riboflavina. Eso pues no necesariamente tiene que decirnos algo, pero si hay en el público alguien que maneja temas de química o conoce un poco de química inorgánica, sabrá de lo que estoy hablando. Y las nanopartículas quirales de oro, pues son, por ejemplo, esferas de oro, ¿sí? Y por el lado del acoplamiento entre partículas, nanopartículas quirales y moléculas aquirales, vamos a trabajar con unas moléculas que se llaman, son G-aggregates, en particular son unas TDBC, son unas moléculas pues, que en el principio no son quirales, pero adquieren quiralidad cuando interactúan con partículas que tienen cierta quiralidad. Entonces, bueno, ¿qué es la quiralidad? Digamos, en general es una propiedad simétrica de la, perdón, una propiedad geométrica, que tiene que ver con la simetría de un objeto, el cual describe que un objeto no puede ser superpuesto a través de un espejo, ¿sí? Con su llamado enantiómero. Entonces, por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es las manos, ¿sí? Chiral significa, o quiral, significa, viene del griego, que significa mano, precisamente. Entonces, una mano, si la pone uno enfrente de la otra, o por rotaciones sucesivas de una mano, de la mano izquierda, por ejemplo, nunca podría llegar a la mano derecha, a esa configuración geométrica. Hay muchos sistemas quirales, por ejemplo, esto es un, ¿cómo se llama? Un cuerno, no sé, un Nautilus, por ejemplo, la cáscara de un Nautilus, esto es quiral, o sea, representa, tiene cierto sentido de rotación, si se quiere. Un abanico también es un objeto quiral, ¿sí? Si lo abre para un lado, pues no abre para el otro. Entonces, bien dicho de una manera general, los objetos quirales son sistemas que son equivalentes uno al otro, siempre van en pares, entonces se llaman enantiómeros. Entonces, un enantiómero es equivalente al otro en cualquier sentido, estructural, si se quiere, o material, pero no tiene nada que ver con la interacción con otro objeto quiral. O sea, si usted pone un espejo, es la única forma en que se refleja esa forma. De otra manera, no puede encontrar el enantiómero. Entonces, yéndonos a la nanoescala, uno puede construir, o a los experimentalistas que trabajan en nanociencias, pueden construir objetos quirales, como estas partículas, por ejemplo, que son como una especie como de, tienen un cierto, unos tornillitos por acá, tienen unas hendiduras, y esto se llama una nanorod de oro, quiral, L significa levógiro, y R es el right o derecha, a derechas, a izquierdas, o dextrógiro, también se llaman L o D, ¿sí? Entonces, y bueno, yéndonos a la parte ya más, o sea, de la parte nanométrica, saltándonos a la parte ya molecular, podríamos tener una estructura como tal, una molécula. En este caso presentó una que se llama la talidomida, que es bastante, bastante conocida porque tiene unos efectos bastante adversos, aunque su molécula es igual en el número de átomos y la composición de los átomos es idéntica, sí que tiene un grupo estructural que hace que una sea derecha o izquierda. Y esta, la estalidomide, que es la diestra, sí, que, la siniestra, perdón, la de sentido izquierdo, es buena para ciertas enfermedades, por ejemplo, para reducir las náuseas durante el embarazo, pero el enantiómero, el R, puede causar efectos adversos en los fetos, ¿sí? Por lo cual tiene deformaciones físicas en el nacimiento de un bebé, ¿no? Entonces, esto es necesario conocer cuál es el enantiómero para la fabricación de un medicamento, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿sí? Entonces, esto vamos de la escala de los objetos quirales a la nanoescala y luego a la parte molecular. Entonces, esto es como, digamos, un preámbulo de qué es un objeto quiral y cómo se manifiesta más o menos. Esto es, digamos, para todos, para reducirlo, para resumirlo, es una propiedad geométrica. Así que tiene que ver matemáticamente con cosas de simetría, con que no entrar en ese detalle, pero básicamente para que nos quede una imagen, trabajaremos con enantiómeros, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se manifiesta esto cuando, qué es lo que ya nos compete a nosotros con la interacción con la luz? Pues si tenemos una molécula quiral, en este caso presentada aquí con este cursor, si tenemos una molécula quiral al cual le hago incidir luz, pero ojo, luz
circularmente polarizada, en este caso de sentido izquierdo, left circular polarized light, yo tengo que hay una absorción asociada a esta molécula y la voy a llamar absorción A más, pero si ilumino con luz a izquierda, a derechas, perdón, estas izquierdas a derechas, voy a tener una absorción que es A menos, y resulta que esas dos absorciones no son necesariamente iguales, son distintas y se representan o se presenta la señal quiral cuando la resto. Y eso se llama el dicroísmo circular. Entonces, una medida de cuál es la quiralidad de un objeto, ya sea macroscópico o microscópico, al interactuar con luz, no lo da la diferencia de sus absorciones ante una luz u otra, y es el circular dicroísmo o dicroísmo circular. ¿Qué pasa? Que ese dicroísmo circular puede ser aumentado, como siempre, como he hablado en algunas otras ocasiones, a partir de la cercanía de una nanoantena plasmónica. Una nanoantena plasmónica o una nanopartícula metálica, básicamente. Entonces, uno lo que espera es que esta delta del dicroísmo circular o este delta de absorción proporcionalmente al dicroísmo circular esté aumentado por la presencia de estas nanoantenas plasmónicas. Entonces, para recordar un poco qué es una nanoantena plasmónica o una partícula plasmónica, pues vamos al campo de la definición, digamos, en general de plasmonics, que es una ciencia y tecnología que nos permite concentrar, manipular y aumentar, sobre todo, los campos que están en la cercanía de una resonancia plasmónica, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando yo mando luz, no necesariamente circular o lo que sea, pues en este caso una luz lineal, yo tengo varios procesos que se manifiestan en esta partícula, que es la absorción o el scattering. Y cuando lo hago espectralmente, pues tengo unos picos que están asociados a una resonancia plasmónica superficial localizada. Parece aquí un pico en la respuesta del campo lejano. Y en términos del campo, la respuesta del campo cercano es, ¿me escuchan? Sí. Sí, así. En el caso del campo cercano, en resonancia, yo puedo ver que hay unos, lo que llaman unos hotspots o puntos calientes de este campo aumentado en resonancia. Entonces, puedo concluir o podemos concluir que los campos en una partícula plasmónica están aumentados varias veces el campo incidente. Por lo tanto, permite realizar muchas operaciones, entre otras, aumentar señales alrededor de la vecindad de la partícula. ¿Sí? Entonces, por otro lado, entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos aumentar, como decía anteriormente, el CD, o sea, un dicroísmo circular, me dan las condiciones para el aumento de esa señal cuando una partícula, o cuando una molécula, perdón, está cerca de la nanoantena plasmónica. Esta señal puede ser, digamos, si queremos describirlo matemáticamente, puede estar definida localmente. Esto es a través de un aumento de campo de la CD, que es este FCD, que como pueden ver aquí depende de la posición. Entonces va a ser mayor aquí a la cercanía del hotspot, pero lejos va a ser cero. Y puede aumentar esta quiralidad normalizándola, digamos, a lo que tendría una molécula cuando está sometida a un campo lineal, a una onda electromagnética de polarización lineal. Entonces, esto, como pueden ver aquí, es proporcional a la parte imaginaria de estos campos, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético producido por una nanoantena plasmónica. Si estoy en resonancia, pues voy a tener unos campos muy altos, como puedo ver a continuación, por ejemplo. Tengo acá que para una partícula aquiral, en este caso una partícula esférica, una nanopartícula esférica de oro en resonancia a 660 nanómetros, yo tengo unos campos muy altos, por lo tanto, un FCD o un aumento de la quiralidad que es muy grande. Aquí lo vemos de menos a más y se alterna, que es la, digamos, esto tiene que ver con esta, con estas, con la, con, como es el campo, no es la norma del campo, sino el campo, pues tiene partes positivas y negativas. ¿Sí? Y lo podemos ver que al poner una molécula aquí va a sentir un campo o va a sentir una
una quiral, una va a emitir una señal quiral mucho mayor en estas proximidades de la nanopartícula. Entonces, bueno, yendo ya un poco más al detalle de lo que quiero contar hoy, para resumir, yo si mando luz ante un sistema que tiene moléculas quirales, yo voy a ver una señal acá, que es la absorción, voy a ver un pico, tiene que ver con el pico molecular, y luego al dividir, o perdón, al restar la luz que viene a derecha o izquierda, veo una señal CD que es característica, que tiene esta forma con dos picos, digamos, y en el centro es donde cambia de signo. Y cuando tengo un sistema de partículas con moléculas, partículas plasmónicas con moléculas, voy a ver que tengo una, en la posición de la resonancia plasmónica, voy a ver un aumento aquí de esa quiralidad y la señal de la molécula va a estar aquí, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando acoplo el sistema molecular al sistema plasmónico, yo veo que esta señal de la molécula, que está no necesariamente en la misma posición espectral de la resonancia plasmónica, es transferida o aumentada por efecto de esta resonancia plasmónica. Entonces, a partir de esto, y a partir de un par de ejemplos, donde yo puedo obtener, por ejemplo, en el caso de unos discos, yo tengo que el CD de esta nanopartícula es cero, porque pues es una partícula aquiral, o sea, no es quiral. Y en el de una molécula que presenta quiralidad aquí, digamos, en el UV, en el ultravioleta, al acoplar estos dos sistemas, veo que hay una respuesta en la parte espectral donde yo tengo la resonancia plasmónica, además de tener un aumento de la señal CD de la molécula, ¿sí? Que yo puedo decir aquí que la CD puede ser inducida al la posición espectral de la resonancia plasmónica a partir o debido a la presencia de partículas plasmónicas en el NIR. Perfecto. Entonces, lo interesante de esto es que esto va de cuando uno quiere tratar esto teóricamente o computacionalmente, hay que tener en cuenta que las relaciones constitutivas de los campos, el campo eléctrico como epsilon E y mu E respectivamente, se tiene que añadir esta parte, que es una función que se va a llamar chi, que va a ser responsable de la quiralidad del sistema, ¿no? Que llamamos un sistema biisotrópico o bianisotrópico, si se quiere, pero básicamente un sistema biisotrópico es un sistema quiral o viceversa, ¿no? Si lo quieren indagar más en la literatura, lo pueden buscar de esa manera. Entonces, hay que introducir esto en un solver. Yo uso, por ejemplo, Compson Multiphysics, hay que cambiar las ecuaciones constitutivas y tratar de llevar este tipo de sistemas para obtener la respuesta quiral de un sistema como este, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo con esta función que está aquí como chi más i kappa? Yo tengo que meter una función, en este caso, donde resuena la molécula, que es 400 nanómetros. Yo pongo aquí una función lorentziana y tengo una parte real y una parte imaginaria que introduzco a mano, digámoslo así, en el solver. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos al sistema que quiero tratar en particular. Entonces, aquí vamos a trabajar moléculas quirales, que es una riboflavina, y sistemas de nanopartículas aquirales de oro, ¿sí? Entonces, vamos a mandar luz circular a izquierdas y a derechas y vamos a ver qué pasa. Entonces, antes que eso, quiero comentar un poco, quiero comentarles un concepto más, que es el concepto de resonancias de látiz superficial. Entonces, imagínense ahora que lo que tengo son partículas a las cuales incide luz, y estas partículas presentan una resonancia, ¿sí? La resonancia plasmónica, en este caso negra, es la resonancia plasmónica superficial.
Pero resulta que si yo cambio, si estas partículas están dispuestas periódicamente, en un arreglo periódico, con un parámetro de un parámetro de, ¿cómo se dice esto? De lattice, de red, un parámetro de red lambda, al variarlo, empiezo a ver que hay acoplamientos de los órdenes de difracción de estas partículas al estar en un sistema periódico y empieza a reducirse el factor Q o el ancho, si se quiere, de esta resonancia plasmónica y aparecen unos huecos aquí, unos dips, ¿no? Estos dips son lo que se llaman las resonancias de lattice, que aparecen por la pres que están ahí por la presencia de la red, ¿no? Entonces en la red van a aparecer estos dips aquí y van a hacer que la resonancia plasmónica tenga, entre otras, un factor Q más alto, donde el factor Q es definido como el ancho espectral de esta resonancia dividido la, perdón, la frecuencia a la cual está esta resonancia dividido el ancho, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a considerar el gamma 300 y 600, que sería este 600 nanómetros, que sería el ancho de este parámetro de red. Y tengo, para el caso de 600, que son más anchas, tengo varias anomalías de resonancias de lattice. Y tengo un corrimiento, además un corrimiento al rojo de esta resonancia, pero ahora esta resonancia que es tan picuda se llama Surface Lattice Resonance o resonancia superficial de lattice o de red, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque lo que voy a hacer interactuar ahora es partículas aquirales, que no son estas, esta sería una partícula aquiral, donde yo represento, por ejemplo, estos son una especie de media lunas, donde se transfiere la quiralidad o la quiralidad de estas medialunas que están dispuestas aquí en la red, ¿sí? Entonces, para diferentes tamaños de la red, yo veo que hay una contribución en la transmitancia y además en el delta T o en el cambio, si se quiere, del dicroísmo circular. Entonces uno ve que hay una transferencia de esta resonancia plasmónica a la red, ¿no? Y entonces, al tener una presencia o al tener un pico aquí, estoy diciendo que en la red aparece una señal que antes no había por presencia de la red y porque ahora esta red se vuelve quiral, ¿sí? Entonces, para hacer un poco más sencillo, vamos a tomar el caso propuesto aquí, que es usar este tipo de resonancias plasmónicas de lattice para aumentar la señal del dicroísmo circular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, primero, volvemos a la descripción anterior, que era la molécula sola, digamos, tiene una CD y tiene una absorción aquí, en esta posición, en el ultravioleta. Luego, un sistema no quiral, solo tengo una resonancia plasmónica y la CD es cero, pues no es quiral. Pero cuando tengo una nanopartícula aquiral con una molécula quiral, tengo la respuesta de la molécula aumentada y transferida a la región donde tengo la resonancia plasmónica superficial. Pero ahora vamos a un pasito más. Pues ahora el pasito más es, supongamos que tenemos un sistema periódico, ¿sí? Donde tengo resonancias de lattice, tengo resonancia plasmónica y tengo la contribución de la molécula. Entonces, yo esperaría que aquí, si el sistema no es periódico, yo aquí no vería esta señal, como en el caso de aquí. Pero cuando está periódico, sí que obtengo una señal que, aparte de ser transferida por la resonancia plasmónica en esta posición, tiene también una contribución en la parte del surface lattice resonance, que es además muy grande, comparado con la parte que tiene o la señal que da aumentada de la
resonancia plasmónica del sistema distribuido no periódicamente. ¿Listo? Entonces, el sistema como tal es el sistema como está compuesto. Entonces, tienen nuestros colaboradores en la Universidad de Erlangen pueden hacer este tipo de sistemas usando métodos de self-assembly o de autoensamblado, ¿sí? Donde depositan estas partículas de oro en arreglos muy, muy, muy exactos, si quiere, muy, muy perfectos, ¿sí? Bastante bien hechos, ¿sí? Donde conservan esta periodicidad de una manera adecuada. Y en este sistema depositan encima una capa que tiene o decoran estas partículas con moléculas quirales, que son las que les decía anteriormente, que son las riboflavinas. Y en este caso, lo que tiene uno es que para el caso del sistema quiral, donde están distribuidas las moléculas, tiene una absorción y la absorción diferencial, donde nada, ya lo había dicho anteriormente, es esperado. Luego tenemos el sistema de nanopartículas no quirales, donde tengo las resonancias de lattice, tengo una resonancia de lattice aquí, y el CD es cero. Y finalmente, cuando tengo el sistema quiral más nanopartícula, el sistema de film quiral más nanopartículas en el array, yo tengo esta señal que está aquí y la señal aumentada en la posición del lattice resonance. Esto es una comprobación teórica o de simulación que es verificada posteriormente por el experimento. Entonces aquí tenemos la teoría, digamos ya sintetizada o si se quiere la teoría aquí ya en resumen. Y aquí, entonces digamos en el sufre lattice resonance, aquí tengo la señal de CD y aquí en el experimento está hecho para un par de parámetros de red. Tengo la resonancia de lattice aquí, que no es tan picuda como en el caso teórico, o por obvias razones, porque las partículas se pueden agregar, las partículas no son perfectas, pero la periodicidad sí que es muy, muy, muy buena. Por lo tanto, tengo una señal aquí, en esta señal roja, y luego aquí una señal muy débil en esta línea negra. Y luego tengo la señal de la molécula en la parte experimental y tengo tanto la señal del sur de la contribución de la contribución de la lattice en ambos ejemplos, en ambas fabricaciones. Esto pues es un artículo que publicamos el año pasado con estos colaboradores y tenemos un acuerdo bastante bueno entre teoría y experimento. Entonces, bueno, para quien lo quiere ver, pues aquí está pues la referencia. Y continuamos ahora con la segunda parte, que es la transferencia de quiralidad en sistemas. Vamos a hacer la transferencia de un sistema de partículas plasmónicas quirales a moléculas no quirales. Entonces, en esta parte utilizaremos una partícula que está decorada, una partícula plasmónica de oro que está decorada con unas moléculas aquirales que se llaman, o son llamadas en general J-aggregates o agregados J. Uno de ellos es el TDBC, es una molécula especial. Lo miraré en cualquier lado, en Wikipedia sale el TDBC y sale la descripción más o menos de esa molécula. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que hacemos, o lo que hacen nuestros colaboradores experimentales es sintetizar este tipo de partículas a derechas e izquierdas, left, levógiro y destrógiro, perdón, y obtienen en este caso que son tiene la respuesta típica de en extinción, digamos que la respuesta óptica cuando interacciona luz con estas partículas, tiene la respuesta son dos resonancias. Esta es una resonancia que tiene que ver con la longitudinal, o sea, la resonancia plasmónica longitudinal de esta partícula y esta resonancia con la resonancia transversal. Pero bueno, esto simplemente es para decir que pues, tengo un sistema caracterizado con dos resonancias. Y luego el CD, cuando mando luz a derechas, cuando mando luz a izquierdas, la diferencia me da que este CD tiene esta forma. Más o menos corresponde
el hueco aquí o el valle corresponde con un pico de la resonancia y este pico corresponde con el pico longitudinal. ¿Sí? Y esto es, digamos, la parte experimental. Cuando estas partículas son decoradas o son metidas en un medio que tiene moléculas J aggregates o agregados J, aparece en línea roja, aparece este pico, ¿sí? Donde, porque es la emisión a esta posición espectral, es la emisión de esa molécula. Y en este caso particular, en medio de estas dos resonancias aparece un pico. Y este pico aparece también en la CD, ¿sí? Pues en este pico es bastante pronunciado, cambia de signo y aparece otra vez este pico correspondiente a esta resonancia. Entonces, ¿cómo modela uno esto? Entonces, aquí fue un poco al revés y es, nos llegan los resultados experimentales y decimos, ¿cómo modelamos esto teóricamente o numéricamente? Entonces, pues, lo que yo empecé a hacer en su momento fue tratar de modelar geométricamente esta estructura. Entonces digo, bueno, pues puede ser así, pero tengo muchos picos, tengo tres picos. Si es esta, pues tengo tres picos ya directamente que tendrán que ver con las resonancias armónicas de esto. O simplemente una partícula tipo rod, tipo varilla, con dos dimensiones básicas, el largo, perdón, y ancho, y esta pues muy parecida al ancho, pero pues, digamos que esta es similar a esta, al largo, y obtengo dos picos principales. Entonces uno dice, bueno, si lo retuerzo un poquito, digamos unos 20 grados, puedo obtener con ese twist, puedo obtener directamente la respuesta en CD. Entonces, más o menos vamos bien. Entonces uno dice, bueno, pues puede ser interesante analizar esta estructura. Y efectivamente, lo que hice fue adaptarme un poco más a la estructura experimental, que esto es un TEM de estas partículas. Y más o menos hice una especie de cuadrado, como una especie de patata, o sí, de papa pastusa, larga, con un ancho, con una sección transversal cuadrada, pero rotada de principio a fin, unos 20-30 grados. Entonces, comparando con el experimento, puedo ver que recupero los dos picos, el pico transversal aquí a 550 nanómetros más o menos, y el pico longitudinal, que lo puedo reducir un poquito más acá y lo obtendría a donde está aquí experimento, 750, aquí lo hice más o menos 800, pero funciona más o menos. Entonces, cuando miro el experimento y la simulación, efectivamente es bastante, bastante parecido y recupera bastante bien el comportamiento de esta estructura experimentalmente, o de la señal, si quiere el CD o el delta de extinción en este caso. Entonces, la segunda parte es que si tengo el experimento con el J-aggregate, tengo este pico. Y este pico, y efectivamente en la simulación recupero ambos resultados. Y la parte que tiene que ver con el experimento, pues aquí vemos que no se ve ese pico tan pronunciado. Y estoy hablando aquí simplemente de que lo único que pasé de aquí, de este experimento al siguiente, es que asumimos que en la simulación simplemente decoro la partícula con un shell. Con una capa que de alguna manera adquiere un poquito de quiralidad geométrica por la geometría misma del diseño de esta partícula, pero no es suficiente para reproducir el experimento. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí en este caso? Pues en este caso, a esto lo voy a llamar quiralidad geométrica. Esta quiralidad geométrica, como podemos ver, es muy pequeña. Sin embargo, el experimento de la respuesta óptica es clavado, o sea, recupera muy bien esa respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, al cambiar las relaciones constitutivas, voy a asociar esa quiralidad adquirida por las moléculas que no son quirales a través de un parámetro, como lo hice anteriormente, pero con el problema inverso,
a esta, cambiando las ecuaciones constitutivas del sistema, resuelvo en COMSOL Multiphysics o en un resolvedor electromagnético, resuelvo las ecuaciones de Maxwell y obtengo los siguientes resultados. Entonces, en este caso, si se fijan aquí, simplemente cambiando ese parámetro, que ya no tiene que ver con la configuración geométrica, sino que es una condición de las ecuaciones de Maxwell, que tienen que ser resueltas autoconsistentemente, sí que puedo dar cuenta de este pico pronunciado. Y aquí simplemente es la, digamos, esta que tiene puntitos, es la anterior, que es un kappa cero, o sea, estoy resolviendo el sistema simplemente geométrico, pero en los siguientes dos, en el K001 y K002, kappa 002, recupero esa quiralidad intrínseca que adquieren las moléculas transferida por la quiralidad de las partículas plasmónicas. Y pues esto es un resultado que estamos analizando actualmente con nuestros colaboradores y el cual pues tiene muy buena pinta, ¿sí? Está bastante adecuado. En un caso similar, donde la molécula está emitiendo, está más cercana al centro de la partícula, perdón, al centro de esta resonancia plasmónica, que es la transversal en otra configuración, sí que recupero rápidamente la señal de CD, que es más o menos un valle aquí, a medida que aumento el kappa. Sí, estos son resultados para capa 1, capas, perdón, capa 001, 002, y recupero ambos resultados. Entonces, tengo dos regímenes donde tengo experimentalmente un pico en la posición de la molécula quiral y un régimen donde la molécula está en una de las resonancias y lo que hago es dividir o dispersar esa resonancia tanto en extinción como en CD. Y recupero los resultados experimentales que son estos de aquí de la derecha. Entonces, en ambos tengo una contribución tanto geométrica como de quiralidad adquirida o transferida por la partícula plasmónica a esa molécula quiral. Entonces, aquí podemos hablar de lo que, bueno, esto tiene un nombre, se llama lexitones quirales. Y son pues motivo de investigación actualmente para, por ejemplo, son utilizados para sensing o para investigar este tipo de sistemas a través del acoplamiento fuerte entre esas dos resonancias. Entonces, bueno, finalmente pues he mostrado, para no hacer la historia tan larga, he mostrado, digamos, cómo las nanoantenas plasmónicas pueden modificar la CD a través de los campos eléctricos que se generan por las resonancias plasmónicas. La segunda parte, pues he mostrado un sistema en el cual tengo un sistema periódico de partículas aquirales que transfieren o aumentan la señal quiral de unas moléculas quirales. Y finalmente, pues he mostrado el último ejemplo, que es la transferencia de esta quiralidad de partículas plasmónicas quirales a partículas o para a moléculas no quirales. Entonces, finalmente, pues esto es más o menos lo que quería contarles el día de hoy. Este es el grupo en el que yo trabajo, Teoría de Nanophotonics Group, liderado por Javier Espurba, Rubén Esteban, bueno, aquí estoy yo. Y bueno, los experimentos, es interesante comentarlo, son hechos por este grupo, los de las partículas, los de los sistemas periódicos, son hechos por Eric Gollerzer y Nicolás Fogel de Erlangen. Y el resto de experimentos, digamos, con las partículas quirales, son obtenidos en la Universidad de Vigo, en el Silvio Magune, aquí en San Sebastián, y en la Universidad de Miño y de Porto, por Sara Núñez y el grupo de Isabel Pastores. Y bueno, también he contado, pues, esto es lo que quise comentar ahora, pero pues, parte de la teoría también la hicimos con el doctor Alcio García Echarri, que estuvo en un momento por allá en Colombia con nosotros, en la escuela. Y bueno, y a ustedes pues muchas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Excelente conferencia. Bueno, le pediría que nos siga. Bueno, no, sí, está muy bien.
Bueno, muchas gracias. Entonces, pues yo invito a la audiencia que, Fue por como muy favor, corto, ¿no? No sé, pero no abra sé sus qué. cámaras y sus micrófonos para hacer las preguntas. No hace falta alzar la mano, sino simplemente abrir y hacer sus preguntas. Sus comentarios también, ¿no? ¿Hay alguien en el chat? No sé, no. Sí, que en el chat no han escrito. Profesor Augusto Galvis. ¿Cómo me le va, profesor Herrera? Profesor Zapata, ¿cómo está? Hola, Augusto, ¿cómo te va? Muy bien, Mucho hombre. gusto. Muy interesante la charla, Mario. Muy chévere. Sí, señor. Oiga, como yo me tengo que salir, entonces le hago pues, unas preguntas bien pendejas, porque como no. No, no, no hay que responder. Mario, es que alguna vez hablábamos de poder hacer pues cosas de plasmónica con el STM, pues como es lo que yo hago. Entonces le quería preguntar si parte de esto podría tener alguna aplicación con el STM o si posiblemente el hecho de que sean este tipo de moléculas sean muy difíciles para poderlas ver por el tema de la corriente túnel y la conductividad que tengan. No, muy buena pregunta porque justo esta semana escribimos una propuesta en ese sentido. Bueno, como usted sabe, bueno, la vez pasada di una charla en el grupo también, pero así para resumirlo rápidamente, uno puede excitar plasmones a través de, pues siempre con luz, ¿no? Pues, tiene luz incidente y excita los plasmones, ¿cierto? Plasmones localizados. Pero también puede hablar de plasmones. Perdón, puede excitar plasmones utilizando fuentes puntuales de luz. Entonces, en este caso, la corriente, en el caso de STM, tengo algún par de contribuciones, le puedo dar la referencia de esas dos contribuciones, una de este año, donde excitamos nanocubos, vemos diferentes modos de nanocubos, de más o menos de 80 nanómetros, con la punta de un STM en aire. Y de hecho podemos describir cómo es el comportamiento modal plasmónico de esos sistemas cuando a través de la excitación por el canal inelástico de la corriente túnel del STM, ¿sí o no? Listo. Entonces, esa es una parte, tengo esa contribución y otra donde analizamos otro tipo de estructuras que son unas nanotriángulos, ¿no? Entonces ahí miramos cómo es la parte radiativa, la parte no radiativa. Entonces, eso se puede. Entonces, el proyecto que estamos ahora con esta misma gente que es de Francia, de Paris-Saclay, el proyecto es poner una fuente puntual del STM que va a excitar partículas quirales, ¿sí? Que es precisamente las que se ven aquí en este monacho acá, ¿sí ve que es como una esvástica pero tridimensional? ¿Sí la ve? Sí. Aquí. Entonces, No, pero no se está cambiando. No. Ah, ya. No. sí, sí la ve aquí como de fondo. Ah, sí, de acuerdo. Sí. Sí, Eso. ajá. Entonces, ahora imagínense que en ese tipo de estructuras se van a generar un montón de modos plasmónicos. Entonces, si lo ex pero lo, los, lo, ¿cómo es la forma más eficiente de excitarlos? Con fuentes puntuales. Que si lo pongo en un punto, en la punta, entonces la luz que me genera va a ser luz que tiene que ver con entre la excitación de esto en el far field, es lo que llamaríamos la radiación, la parte radiativa de esa Pero corriente túnel. la fuente Mario no es una fuente externa, sino una señal vías AC en la punta, ¿no? Entre punta y Exactamente, muestra. Ok. exactamente. Entonces, eso en el far field me representa lo que queremos hacer es fuentes quirales de luz. Entonces, que en el far field se vean quiral. ¿Pero Ok. vía qué? Vía la partícula. Y la partícula es quiral. Entonces, y en este caso es muy, muy interesante porque incluso se puede hacer con un cubo, pero rompiendo la simetría simplemente como el cubo se levanta un poquitico, como haz de cuenta esto. El sustrato lo levanto y ahí ya me quedó quiral. Y el modelamiento teórico es muy sencillo, porque uno pone una fuente puntual de luz aquí, como decir un dipolo, y ese dipolo que está linealmente polarizado cambia en el far field a respuesta quiral por la presencia de este sistema quiral. Entonces la respuesta corta es sí, se puede hacer, claro que sí. Y hay experimentos. Sí. Y cuando usted decía que en aire, pero se refiere experimentalmente, hacen túnel en aire, o sea, sin vacío.
Exactamente. O sea, que no es, o sea, que no es criogénico, digámoslo así. Bueno, sí, hay una Ah, cierta, no, o pero sea, temperatura sí. ambiente, Eso sí, pero temperatura sí en ambiente, vacío. sí, exactamente, sí. Ah, sí, Y listo, listo. luego la contribución de este año que tuvimos en ese, si lo puede mirar, es un PRB de este año que tiene, que lo que hacemos es que cuando se está construyendo su sistema, aparece una capa de unos meniscos de agua. Entonces analizamos ese efecto, por ejemplo, en sistemas que, pues, ¿qué pasa con esa radiación cuando? Entonces, claro, hay unos shifts, unos corrimientos interesantes por la presencia de esas moléculas de agua que aparecen en la superficie de la partícula. Okay, Eso ah, es, muy sí. chévere. Sí, eso es. Y la última, Mario, y la, si usted conoce un poquito del detalle, pues posiblemente no, porque eso es experimental, pero la síntesis de esas partículas, pues ¿qué tan compleja es? La de las partículas quirales. Sí. Pues mire, las de estos grupos, eso es importante mencionarlo. Yo hasta ahora, con estos grupos, son gente que hace self-assembly. O sea, ¿qué hacen? Ponen tiene una partícula que tiene Semillita. unos precursores, las tales semillas, los seeds, no sé qué, le ponen unas cosas que se llaman racemics, es como una, entonces crecen, entonces como una, bueno, es como unas moléculas que se le pegan, ¿sí? Y al crecerlas, entonces crecen con direccionalidad. Ya, pero esos son métodos químicos. Y luego hay gente que hace, pues, esto es, digamos, sí, químico. O sea, esto es self-assembly, esto tiene un nombre que es top-down, ¿no? No, sí, top-down. Sí, ustedes hablan. Y el otro es Va creciendo bottom-up, de. ¿sí? Que ese ya sería la gente que hace con electron beam epitaxy, que esos ya son métodos más de sala, ¿cómo se llama? De sala limpia, ¿no? Eso Claro. es. Entonces, Pero eso es entonces otro método. la partícula con que crezca, digamos, con una asimetría relativamente alta, pues uno ya garantizaría que es quiral, ¿sí? Claro, sí, de hecho, pero hay un montón de gente que hace eso. Aquí en particular, ahí los duros de esa vaina son, pues, el grupo de Luis Marzán y colaboradores, que ellos, pues, tienen experiencia en hacer eso y les quedan muy bonitas. Ellos hacen nanotornillos, le pueden dar a eso la quiralidad que quieran, básicamente. ¿Sí? Ok, Entonces, ok. esta gente de Vigo, con Luis Marzán, esta gente hace unas partículas muy preciosas. Entonces, y por eso confiamos, efectivamente, pues, cuando vemos el CERN y tal, que son bastante bien logradas. Las otras sí que son, pueden comprarse también, si las hacen, bueno, hay gente que las manda más bien esas muestras en un sustrato, y eso ya es otro paseo. Ah, Pero bueno. sí. Pues bueno, más o menos sí conozco, o sea, no lo he hecho, pero pues sí, sé más o menos por dónde va la cosa, porque pues hablo mucho con los experimentales. Ah, listo. Y ya para dejar otras preguntas, la última es cuándo viene para conocer las niñas. Pues es muy fácil. Los Cuando César recursos, Herreño invite. no, los recursos públicos que ustedes se pueden gastar, o privados, se los pueden gastar invitando a un buen profesor. Me parece buena Una idea. Podemos organizar una buena nueva idea. escuela. Sí, señor. Nos hacemos unas charlas bien bacanas, tal, y yo no cobro y no el pasaje. Listo. El resto. Oye, así podemos pensar en organizar una Vale, nueva bien. escuela. Sí, Sí, chévere. señor. Bueno, Bueno, pues Mario, muchas listo. gracias. Yo ya me tengo que Saludos. salir, entonces ya para que el resto. Saludos a Paula. Lo Bueno, mismo. gracias, Chao. Marito, lo mismo. César, un abrazote. Gracias por el espacio. Chao. Gracias, chao, Mario. Chao, yo. Chao a todos. ¿Pero quirales o las plasmónicas? O sea, me imagino que. Sí, bueno, pero esa respuesta la tiene más usted a la mano, ¿cierto, César? Usted ha trabajado en eso, ¿no? Sí, últimamente. Sí. Claro, y aparte, bueno, tiene una, de hecho, la mayor aplicabilidad es,
Si tenemos en cuenta que la mayoría de bueno, yo no sé si patógeno sea la palabra, pues, la he utilizado, pero desconozco el concepto, así que lo hablo con suavidad, pero digamos que patógeno refiere a un virus, a cosas que son quirales, por ejemplo, pues es inmediato, porque simplemente medir la interacción que tienen, cómo es su respuesta quiral, su señal, y luego entonces me va a salir si es a derechas o izquierdas, y ahí puedo discriminar qué es lo que hacen para seleccionar los enantiómeros. Entonces tienen, entonces los enantiómeros les ponen partículas plasmónicas, y entonces me salen con cierta direccionalidad por la señal. Entonces ya digo, ah, mire, pues este produce cambios en los fetos y este no. Y este es el que aprueba la FDA o no. O sea, es tan importante como eso. Entonces es un método más para la diferenciación, si se quiere, la diferenciación de patógenos o de virus o de moléculas, incluso, bueno, no sé, tendría que mirar también, porque eso, yo esto lo digo con pinzas, porque como no soy experimental, no me gusta ir a decir lo que no es, pero la funcionalización de eso pues tendrá su rollo, pero al final, si logro contener lo que llamamos un building block, sí, ¿cómo se llama? Bueno, un elemento que se pega a la partícula plasmónica y puede aumentarse esa señal por entorno dieléctrico, por cambio en la quiralidad, pues efectivamente es un buen candidato para hacer sensing. Efectivamente. ¿Sí? Depende de la funcionalización, obviamente. ¿Sí? Cuéntame. Claro, es más, si lo miramos desde este punto de vista, por ejemplo, aquí ya tengo un sensing, aquí en esta figura, ¿no? ¿Se está viendo acá? Listo. Entonces, aquí aparece un pico en el CD muy, muy aumentado por la presencia de las moléculas que están acá. Ya con eso tengo una señal. O en el caso de esta, perdón, ¿dónde estaba? En el caso donde estoy más cercano a esta resonancia, lo que tengo es un splitting de la resonancia. Entonces ya ahí esto es como un CERS, ¿no? Entonces en el CERS, que es en el Surface Enhanced Raman Spectroscopy, yo veo un splitting, o sea, o un cambio, si se quiere, de la intensidad de la luz. Entonces imagínate que voy en extinción o en intensidad, yo voy viendo que aumenta, aumenta, aumenta y pum, y cae la luz. Vuelve a aparecer. Entonces, a esa posición yo estoy detectando la molécula. ¿Sí? Eso es un tipo de sensing. Y en particular este sensing, pues es un sensing tipo CERS. Y aquí podemos hablar de un chiral sensing, un chiral CERS sensing, o ¿no? CERS, chiral CERS sensing, ¿no? Que es una detección molecular de algo muy pequeñito que se ve aumentado o se ve representado una señal de, en este caso, de la quiralidad. Y si me permite, es bien interesante este caso en particular porque si usted ve aquí la señal en absorción, perdón, en extinción, es muy pequeñita. Es como un hombrito, un shoulder, ¿no? Un shoulder de esa señal en el rojo. Pero cuando lo pongo en CD, sí que veo una, es muy profundo. O sea, la señal cambia radicalmente. Entonces, eso es un sensing. Eso es un tipo de sensing. No sé si le respondo ahí la pregunta. Bueno, sí, parece que sí. Sí, listo. Bueno, ahí me queda igual digamos, para la implementación práctica en sensing, porque la que hacemos con los cambios por el ambiente eléctrico consiste en eso, ¿no? En medir esos sensogramas que son el corrimiento del pico de absorción. Pero aquí Sí. entonces lo que observaríamos es una variación ya no en, digamos, espectra, un corrimiento espectral, sino un cambio en la forma, en la Sí. estructura espectral de la extinción en este caso. Sí.
Hay un cambio, puede haber un cambio, pero es normal que haya un corrimiento porque, digamos, esta partícula, sí, no, ¿dónde está? Mire, aquí nada más, lo que pasa es que no se aprecia mucho, pero si usted cubre este con un shell muy pequeño, pues hay un corrimiento. Aquí no se aprecia mucho, pero en el teórico sí, lo que pasa es que es muy pequeño. Pero si usted lo mete la partícula, no en un shell, sino en una cubeta, ¿sí? Llena de ese material que era, obviamente se le va a correr. Pero no, lo que nos interesa es que cambie la señal. Entonces, aquí estoy viendo un pico y lo puedo aumentar como yo quiera. Entonces, va a depender de la propiedad quiral. Según lo que nos dice esta respuesta o esta implementación numérica, es que efectivamente esa transferencia de quiralidad, que no es solo geométrica, sino intrínseca, por la presencia de la no partícula, es de alguna manera sintonizable también. Entonces me permite decir, ah, pues aquí es más quiral o no. ¿Sí? Aquí se está comportando de una manera más quiral o no, porque tengo, o sea, cómo la molécula se está volviendo quiral. En el caso anterior de la. En el primer ejemplo, que era el de estas partículas, que son partículas no quirales, yo lo que veo es que si la molécula aparece acá, en 400, yo la puedo detectar en 700, ¿sí? Y más grande. Por lo tanto, sería incluso una especie de como de transductor, ¿sí? Sí. O, si se quiere, eso sería una respuesta que sería. O sea, es una respuesta o una transferencia de tipo elástico totalmente. O sea, no es inelástica, no es que yo estoy transfiriendo, la palabra transferencia no está. Pues es como más por el título. Pero no es una transferencia de que yo esté mandando un fotón y lo saque en otro lado, no. Es una transferencia dada por el acoplamiento directo electromagnético. ¿Sí? Entonces aumentan los campos, ya el sistema es hibridizado, es partícula más moléculas, y ya lo puedo ver no solo en la posición de la molécula, sino que lo puedo ver si yo muevo la lattice, yo muevo la red, yo puedo ver esa señal incluso en el NIR, en el infrarrojo. Entonces es muy poderoso el mecanismo, bueno, ¿sí? Sí. Es muy poderoso, sí. Bueno, bien, bien. Elkin, alzó la mano adelante, Elkin. Si quieres abrir la cámara, mejor. Hola. Hola, Aikin, ¿qué más? Hola, hola Mario. No, Aquí muchas estoy gracias. ahora al otro lado, porque usted siempre me hace presentaciones a mí, ahora yo le hago esto. Dale, gracias. Gracias por invitarme. Muy buena presentación. Oye, una pregunta que se me acabó, no sé si se me pasó en la presentación. ¿Cómo controlan el porcentaje de nanopartículas y moléculas? O sea, ¿cómo es 50-50 o...? ¿Te refieres a la simulación o al experimento? Bueno, las dos. Pues en las dos, sí. Pues mire, yo le voy a mostrar una figura, no sé si la tengo acá. Bueno, la tengo en otro sitio, pero déjeme, yo miro acá, aquí de pronto. Esta es otra presentación. Bueno, no vamos, esto es una locura, pero esta, no, a ver. Es una buena pregunta. Pues como estamos hablando de métodos químicos y cosas de self-assembly, pues en realidad yo estoy hablando de la concentración. Eso sería la concentración de moléculas, ¿no? Entonces, imagínate que tienes en una, pues me imagino, es una pipeta con. No, pero no te estoy respondiendo a la pregunta, porque ¿cómo se controla? ¿Cómo se controla? No sé. O sea, ¿cómo manejan la concentración sería? Entonces, básicamente, pues lo pesarán, tendrán sus mecanismos donde dicen, acá tengo más o menos los precursores y esto me van a dar tantas partículas, ¿no? Quirales. Y luego, en otra pipeta, pongo los D-aggregates, que son unos dyes, eso se llama como unas tintas, se llama moléculas dyes. Entonces las moléculas dyes impregnan o decoran esas partículas, se pegan y ahora quedan un sistema, quedan las nanopartículas con un shell, ¿no? ¿Cómo controlan eso? Pues metiéndole más
más líquido, digámoslo así. Entonces tiene un líquido, donde tiene las nanopartículas, y ahora le ponen, entonces eso le ponen unas cantidades químicas, que debería saber más química, pero entonces le ponen tanto molar, entonces tal concentración molar. Entonces aquí, si esta figura me gusta mucho porque aquí lo que puedes ver es que el CD para una concentración baja tiene un pico pequeño. ¿Sí? ¿Lo ves acá? Sí. Para mayor concentración tiene un pico más ancho, más profundo y va siendo más profundo acá. Y eso, ¿cómo lo puedo ver yo en la simulación? Yo hago la simulación de eso. Entonces, pille. La simulación que yo hago es que cambio en la fuerza de oscilador de la Lorentziana, donde tengo el DAE, eso, no, eso me faltó soltarlo, pero digamos, yo puedo controlarlo de dos maneras. Puedo controlarlo. Que el conformal, el shell conformal, el shell conformal sea más gordito, por lo tanto aumento el número de moléculas aquí o la densidad de moléculas, o aumento a través de cambiar un parámetro que se llama el oscilator strength, que es básicamente es proporcional a la densidad o al número de dipolos que están pegados a la superficie de la partícula. Eso pues hablando del modelamiento. Entonces, ambos son equivalentes, digamos, en uno, lo que quiere decir es que le meto más agua con DAE, hay una población mayor de elementos moleculares, ¿sí? Que cubren a la nanopartícula. Okay. Eso es. Entonces, si se puede controlar, sí, claro, solo lo controlarán con métodos térmicos, con métodos en particular químicos, y al final lo secan y queda la partícula IP con su shell pegadita. Eso. Eso es, sí. No sé si respondí bien, pero bueno, es. Sí, no, no. Sí, más me enfocaba era lo de la simulación, de Sí, cómo lo manipula. en la simulación eso ha sido un completo pesadilla. Y ahora lo veo más claro, pero ha sido ponerle más shell, y no da, porque no es geométrico, es intrínseco. La quiralidad Sí. está presente intrínsecamente. Okay. Eso es. Dale. Listo. Dale, Gracias, Jorge. gracias. Bueno, Hola, bueno, no sé si me ven. Este está acá. Está Estefanía, ¿dónde conectado. está? ¿Qué tal? Todavía no te vemos, pero Hola, ¿cómo están? ya te Ya, vemos. ya, ¿Bien o creo que ya. qué? Hola, Estefan, ¿qué Hola, tal? Mario, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo van? bien. Muchísimas gracias por la charla. Muy, muy interesante. Bueno. Pues yo tengo una preguntita y justo lo comentaste, esa parte de CERS y mi intencionalidad de saber un poco esa parte. ¿Has trabajado, has aplicado esta parte de partículas quirales a CERS? ¿Cómo has hecho ahí? No, yo no. ¿Me puedes contar un Sí. poquito o si has estado en paralelo tal vez con los grupos con los que trabajas? ¿Tienes O sea, algún poquito de información? sí. O sea, más o menos lo que le contabas, o sea, tiene el CERS en ciertos escenarios, pues es con plasmónica, es considerar el acoplamiento de un oscilador, ¿sí? De un oscilador que es la respuesta vibracional de una molécula, por ejemplo, pero Sí. básicamente una señal con una resonancia plasmónica. Entonces, cuando yo tengo en un régimen, ya sea de acoplamiento fuerte o acoplamiento débil, yo tengo esa respuesta a través de esto que se ve acá, como un dip, ¿no? Como un valle en una señal. Y eso se puede explicar, y ese es como el funcionamiento del CERS, ¿sí? El funcionamiento del CERS es que se explica a través de que hay unos campos muy altos que permiten que unas moléculas que están muy disociadas, ¿no? Disociadas dentro de un entorno electromagnético donde hay mucha densidad local de estados, eso es como se llama formalmente, donde hay muchas vías de interacción con el campo electromagnético, interactúan a través de ese campo con un comportamiento que va más o menos con la potencia a la 4 del campo eléctrico. Entonces, Sí. claro, entonces como eso se eleva tanto, entonces yo, una molécula que se veía muy chiquitica, en un punto, de un momento a otro, ¡pum!, explota por ese campo aumentado producido por la resonancia plasmónica. Entonces, aquí indirectamente lo estamos haciendo. Y lo que quería, o sea, inicialmente este proyecto
lo que queríamos ver era una cosa que se llama chiral plexitones, o sea, plexitones quirales. Entonces hay un plexitón es el acoplamiento de un excitón, ¿sí? De un excitón, de un sistema electrohueco, por ejemplo, un punto cuántico, que sería, de un excitón con un plasmón, que se llama un plexitón. Entonces, cuando están acoplados, presentan ese dip. Y eso es lo que se presenta en CERS, ¿sí? Uh-huh. Vibracional o lo que sea. Fonónicos, eso tiene diferentes cosas. Entonces, en este caso en particular, tendríamos algo similar, tendríamos algo, pero quiral. Entonces, ese plexitón ahora va a ser un plexitón que tiene características de plasmón y se viste de excitón, pero además es quiral. Esa sería como la... Entonces, uno sí, claro, uno podría poner un trabajo de pregrado de eso, de análisis de CERS for chiral CERS for no sé qué no sé si para sensing, ¿no? Para o sensing. Algo así, sí. Biodetection, alguna cosa o así. Chiral plasmonics for CERS enhancement, lo que sea. CERS enhancement o chiral CERS, bueno, lo que sea. Pero por ahí va la cosa, sí. Ok, entendí. Son hermanos. Sí, ok. Y tú decías, digamos, esa respuesta que dio el Kiral con ese artículo que publicaron de esos sistemas híbridos, que decías que debía tener una estructura periódica. O sea, que lo que se entiende con eso, no sé si entendí bien, es que esa estructura periódica precisamente es como si contribuyera a obtener esa mayor información con esa señal, ¿no? Sí, efectivamente, yo lo que pasa es que me faltó mostrarles, voy a mostrarlo aquí ahora. Mira, lo voy a contar así rápidamente. Mira, esto es, digamos, el diagrama de dónde estaría una resonancia plasmónica. ¿Dónde estaría una resonancia plasmónica? Y dónde estarían las resonancias de látex. Entonces, las resonancias de látex tienen que ver con los órdenes de difracción de una red, ¿sí? Es una red, digamos, que se acopla cuando es periódica con el plano 1-1, con el plano 1-0, con el vecino, con el segundo vecino, con el tercer vecino, si se quiere. Entonces, primer vecino, segundo vecino, tercer vecino. Estas son las resonancias donde deberían estar. Entonces, para una red de 450 debería contar estos dos picos. Entonces, lo que le muestro acá es también. Para una red cuadrada de 300 nanómetros, yo voy a ver solamente un pico aquí. Y ese pico está acá. ¿Sí lo ves? 1-0. Entonces el CD se aumenta aquí. Luego, para una, así voy aumentando, voy volviendo estas dos, veo 1-2. 400, veo 1-2, pero está corriendo hacia aquí. Entonces depende del parámetro de red, lo cual es muy, muy bueno, porque simplemente yo diseño un sistema donde tengo un parámetro de red X, por ejemplo, qué sé yo, este que les decía, 700. En 700, yo voy a contar 1, 2, 3, 4 resonancias de látex que se acoplan al CD. Entonces, ya tengo 1, 2, 3, 4. ¿Esos son los órdenes difractivos? Los órdenes difractivos, okay. Exactamente. Entonces, el caso particular que yo mostré fue el de 425, que es el que nos dio el experimento, que tiene dos resonancias de látex, la resonancia superficial, la local de surface plasma resonance y la molécula. Y tengo todos estos picos acá caracterizados. ¿Cuántos voy a ver? Voy a ver dos en ese rango espectral, que es de 350 a 850. Entonces, yo veo la respuesta quiral de la molécula, que está aquí, 400, la veo aquí, un poquito aquí con la resonancia plasmónica, y aquí mucho, ya casi en el infrarrojo, casi. Pero todas corresponden a esa misma señal. Aquí está un poquito más sintetizado, si quiere. Aquí veo los órdenes de difracción y cómo cambia la CD, ¿sí? En los diferentes órdenes de difracción. Es eso. Sí, eso es. Sin embargo, yo creo que para el interés de Stephanie,
quizás no sé si lo más apropiado sería, porque bueno, acabo socializando los intereses de Stephanie en los sustratos SERS y entonces en cómo buscar con un determinado sustrato mejorar esa señal del efecto Raman. Explorar con él, bueno, supongo que ya lo habrán hecho, ¿no? Justamente con las resonancias de red, cómo optimizar el sustrato para esa aplicación, ¿no? No sé, bueno, porque pues no lo veo, pero podría ser que, digo, en qué mejoraría, porque María me corrige, la resonancia de red lo que hace es que hace pues más char, más, es decir, más, con mayor factor de calidad en la resonancia plasmónica. Y entonces puede ubicar, digamos, de manera más fina la resonancia de red digamos, en el punto espectral que conviene para mejorar el acoplamiento pues, con las oscilaciones moleculares, es con las con el Raman, mejor dicho. Sí. Eso es. No, Sí, pues entendí. muy chévere, Bueno, Mario. muy chévere. Sí. No sé si Stephanie tienes otra Muchas pregunta. gracias ahí por... No, no, no agradecer ahí por darme una ¿Dónde luz está ahí Stephanie? con esas ¿Dónde cositas. está Stephanie? Porque sí, la idea... Ahorita estoy en Brasil. Ah. Sí, ya estoy en Brasil. Sí. Sino que te preguntaba precisamente esa periodicidad porque los sustratos que tengo, que han tenido mejor respuesta a Raman, ellos tienen una periodicidad pues fabricada de esa manera. Entonces ha mostrado una respuesta pues muy buena, entonces estamos intentando de esa respuesta para determinada sustancia, entonces por eso estoy buscando entender poco porque eso es que mi interés tal vez de simularlo y poder explicarlo eso, en esa parte. Gracias. Y no, tal vez pueda aún tener mayor explicación del efecto. Sí, bueno, en breve, digamos, Específico, digamos, perdón, Stephanie, es que se está cortando. Brevemente, en realidad lo que uno puede decir es que las resonancias de Lattice pueden ser muy útiles cuando estoy cerca de otros efectos que quiero aumentar, debido a que las resonancias de Lattice son muy poderosas. Porque tiene un factor de Q mayor, entonces permite tener unos campos concentrados de una manera mucho más eficiente que con el caso de partículas no periódicas. Digamos, esa es como la conclusión. Luego, la utilización para SERS, para plasmonics, perdón, para chiral plasmonics, para esto, claro, bienvenida. Sentarse a mirar la literatura Sí. pero seguro que sí. Exacto, sí. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias a Felicidades. usted, gracias a Gracias, usted. Stephanie. Bueno, no sé si había una pregunta Bueno, final. ustedes. Gracias, Steph. Tenemos a Stephanie un poco más de señal. ¿Alguien más? Estoy viendo por acá en el Facebook, no hay. Si no, Bueno, listo. si no, yo quisiera, Mario, antes de. No sé, de despacharlo, despedirlo, y antes de agradecerle de nuevo, como parte de este momento especial que decía yo del coloquio de licenciatura en física, que nos compartiera Mario acá un poco ya, pues, es decir, muchas veces, ya sea en este escenario, en el escenario del semillero, en el seminario del semillero, hemos escuchado su trabajo científico. Pero pues no sé, como para hacer algo especial hoy que estamos celebrando esta charla número 200 del coloquio, yo también quisiera celebrar la cooperación, es decir, lo que Mario ha hecho por nosotros pues en el marco de esta cooperación y aprovechar a esta parte final del coloquio para, de una manera un poco más informal, más relajada, que nos contara ¿quién es Mario Zapata? ¿En dónde nació? ¿Qué le gusta? Ah. ¿Qué le disgusta? como eso, Marito.
Ah, no, pues, más que me puedo ir ahí largo, no mentiras. No, pues ante, siempre pues será poco lo que uno pueda aportar, sobre todo al grupo. Le tengo mucho cariño, entre otras porque fue una opción en algún momento muy tentativa de cuando iba, pensé en regresar a Colombia. Al final pues fui solamente por un año, medio año, no sé, ese año fue complejo. Y pues claro, tampoco hubo ofrecimientos. Y pues tampoco, pues, pero eso no es por el grupo, sino por las condiciones laborales de Colombia. Y tampoco, y aparte, pues, seguí trabajando acá. Y pues, como puede darse cuenta, a los años ya tengo una familia, pues ya me quedé por acá. Pero siempre ha habido la intención de colaborar con el grupo. Pero bueno, respondiendo la pregunta, no, pues yo soy colombiano, yo nací en Quimbaya, Quindío. Nací en esas tierras cafeteras, hace ya, voy para 42 años. Yo nací en el 82. Pues, y así, pues en resumen, una infancia buena, sí, chévere, en un ambiente muy diferente. Los 80, la infancia muy bonita, la adolescencia también, aunque pues fue un entorno, pues para todos los colombianos fue muy complicado. Finales de los 80, 90 fue para todos, pues fue difícil. Fue, por más, incluso no teniendo problemas económicos, sí, mucha inseguridad, mucho narcotráfico, pues no, nunca estuvimos ajenos a eso, pero uno lo ve ya en retrospectiva y pues uno, yo sinceramente lo digo, fuimos sobrevivientes, porque fue una generación más bien dura. En mi colegio pues mataban gente, o sea, la de siempre, ¿no? Y familiares, etcétera. Sin embargo, pues uno como que ya con los años es que ve como que, uff, ¿cómo es posible que uno no? Claro, secuelas habrá, estará por ahí escondida, pero siempre la pregunta está como, menos mal ahora la gente pues tiene otros procesos y está bien que sea así. Y Colombia pues también que tenga procesos de reconciliación, porque fue una época dura. Y no me imagino la de los abuelos, cuando les tocó la violencia, entonces, ay, fue también muy difícil. Pero bueno, yo emigré a Bogotá, digamos, eso también es parte de la migración interna, ¿sí? Me fui a Bogotá a los 16, 17, soy en la nacional, hice mi pregrado en física, luego me fui a Argentina, hice un máster en el Instituto Balseiro, y luego regresé a Colombia, supuestamente por un par de años, y me quedé haciendo doctorado, ahí fue donde te conocí. En la Universidad de los Andes, con Ángela Camacho, estuve. Muy buena experiencia. Sí, ya como me ponen a hablar, yo siempre digo las cosas así. La experiencia de los Andes fue mucho mejor que la nacional, aunque en la nacional conocí mis mejores amigos y tal, pero digamos que más siento muy cercana a los Andes, sobre todo estos amigos que uno hace de adulto, ¿no? Que ya son como más. Pues son amigos que uno escoge, los otros le tocan. Sin embargo, los que tengo de la Nacional, que son mis cuatro parceros, que los adoro y quiero mucho, pues hombre, esta gente nos conocimos y no sé si posteriormente ellos me hubieran escogido como amigo, ¿verdad? Pero los de los Andes fueron más amigos, más de que coincidíamos en muchas cosas personales. Pues en el caso de Edwin, en el caso de Juan, de César, bueno, de Augusto, también lo conocí por ustedes, Nicolás, bueno, el parche, ¿no? Mayarino, bueno, es una gente que quiero mucho, o sea que. Y bueno, yo después de eso, al final del doctorado, me vine para acá, para España, y estuve también yendo mucho a Francia, como a las estancias, y me fui quedando, y pues hoy en día pues tengo una familia de dos niñas, mi mujer, que también es científica, Paulita, ella pues es, César la conoce, es una científica, es química. Y bueno, pues somos una familia, pues en principio muy contenta, muy feliz. Vivimos aquí en San Sebastián, es un sitio muy, muy bonito. César también ha venido varias veces a través de la cooperación con el grupo. Y pues, ¿qué más le cuento? Vivimos acá, me gusta mucho, pues. No, pues los gustos van cambiando en las épocas. La física me gusta mucho, me sigue gustando. Es un problema cada vez, porque el gremio científico es complejo, la estabilidad laboral en ciencia es difícil. Sin embargo, yo trato de hacer
lo que alguna vez decía Maradona cuando le hablaban del fútbol y y sus problemas con drogas y eso, ¿no? Y pues él decía algo que yo llevo mucho como en el corazón, y es, él decía, la pelota no se mancha. Yo trato de conservar eso, de que la física no se mancha, ¿sí? O por lo menos que eso no se manche, ese gusto, porque si no, pues no tiene sentido trabajar, ¿no? Pues a mí me sigue gustando esa vaina, me gusta hacer cálculos, me gusta sentarme a escribir, a hacer mis cálculos en Comsol, ya usted lo conoce, César, también pues mis estudiantes, Javier está por ahí, Carlos Javier, Elkin, ¿sí? Y a mí me gusta hacer eso, o sea, calcular y estar ahí en la jugada como morderme y como ensuciarme con la física, ¿no? Luego, la parte humana, pues hombre, es como es. O sea, y es un todo lado, es difícil. Entre más dura la gente, tiene comportamientos no tan guays, no tan chéveres, pero es la parte humana. Y yo eso trato de no mezclarlo, ¿no? Porque pues al final de cuentas, pues mi trabajo tiene que ser el que manda, ¿no? Y ya, y pues, ¿qué más me gusta, no? Pues me gustaba mucho el traguito, ya no, hace mucho tiempo no tomo, hace ya 5 años más o menos que no bebo, ¿sí? Cuatro. Me gusta el rock and roll, el jazz, el heavy metal, eso. No lo decía, sí, pues eso. Me gusta la historia. Y como pueden darse cuenta, me gusta mucho hablar. Sí. Y eso, sí. Pero sí, básicamente, no sé si le respondo ahí en breve. Sí, Sí. sí. Sí, es que es algo que dije, bueno, pues tenemos que hacer algo especial y pues a la distancia al menos hacer lo que a Mario más le gusta, que es hablar aquí Sí. para revelar un poco infidencias. Mario Sí. es este tipo de personas que le ponemos el tema que sea y Mario tiene siempre, no poco, sino mucho que contar, que hablar. Es un conversador de estos, pero impecables. Con muchos datos. No era que le Docudatos. decíamos allá en el doctorado el Wikidata, Wikimario. sí, bueno, eso era ahí como para que los que no lo conocen. Pues como yo, que tengo el enorme honor de conocer de cerca a Mario, a Mario como ser humano, como papá, como hijo, como esposo, como bueno, en todas las formas de ser, pues aprovechar acá y escarbarle un poquito de esa intimidad, Mario. Ah, bueno, no, Muchas Marito, gracias. pues de verdad muy contento de que hayamos podido hacer esto de esta manera. De honrar este número icónico del Muy bien. coloquio, la charla 200, como que uno mira y no lo cree, y dice, bueno, a qué horas hemos escuchado tantas charlas. Bueno, y pues que haya sido, no fue su segunda charla aquí, porque ya había dado, si no recuerdo mal, otras dos antes de la número uno, si no recuerdo mal, Sí. una, dos, y cuando vino, cuando estuvo acá haciendo su postdoc. Y eso era como lo que quería. Acá es muy difícil hacerle una ovación, aplaudirlo fuertemente. Pero por ahí están los estudiantes también, están Javi. Y bueno, yo me permito transmitir la gratitud, y son más que la gratitud, el cariño que estos muchachos le tienen a Mario, porque ha sido siempre muy solidario, muy generoso en colaborar, en contribuir, pues hasta la misma Stephanie, que está por allí, lo sabe. Y eso, entonces es un sentimiento que se traslada desde el programa nuestro, no solamente el semillero, también el grupo, el programa. Y pues en nombre de la Universidad Distrital Marito, muchas, muchas gracias. No, listo. Yo aprovecho para cerrar, para felicitar. Pues yo por ahí sigo a los muchachos, o sea, yo he visto, podría sonar poco para los años que son, porque pues yo, digamos que nos conocemos desde el 2011, por ahí, ya trabajando seriamente como desde el 2016, 17, ¿no? Pero veo ya, por ejemplo, por ahí está Jimena, ¿no?
Jimena la veo muy activa con el capítulo. Bueno, Carlos Javier, pues dirigimos el máster. Está, por ejemplo, veo a Jenny, ¿no? O sea, Jenny. gente que está, gente, o sea, siempre uno trabaja es para esa gente, hermano, ¿sí? Uno trabaja es para esa gente. Uno trabaja es para que, hola, Jimena, ¿qué tal? Sí, veo, uno trabaja es para que la gente, hermano, le vaya bien. Obviamente, como diría, hermano, el sabio, por uno que se salve ya es ganancia, ¿no? Entonces, sí, claro, porque yo entiendo las complejidades económicas de nuestro país y de pedirle a la gente, que yo no soy tan romántico de decir, todo el mundo tiene que ser científico, no, eso tampoco, o sea, la verdad que no, hay que comer, hay que trabajar, pero que un pelado, una muchacha, que digan, bueno, voy a dedicar mi vida a la ciencia, primero que todo, tiene mucho mérito porque hoy en día está muy duro eso, ¿sí? Pero que tengan ese amor y ese compromiso, pues le hace a uno creer en que eso es chévere, ¿sí? Porque pues podrían estar haciendo otras cosas. Entonces a mí me alegra mucho ver que hay por lo menos una renovación y en eso pues tiene César una gran influencia, que yo lo sé de primera mano cómo motiva a los chicos, a las chicas que están ahí en la jugada, porque ojo. Primordialmente el programa de licenciatura en física, que ya hay programa de física, el programa de licenciatura en física ha sido creado más que todo para profesores, que está muy bien, me parece fenomenal la labor docente, pero que usted se meta la mano al corazón, la mano al bolsillo y la mano en el corazón para decir, vamos a no solo ser licenciados en física, profesores, sino que vamos a hacer investigación, hombre, tiene un mérito tenaz, tiene un mérito enorme. Y yo me alegro mucho de contribuir en una pequeña parte en eso, porque pues la fácil es pues ir a colaborar con los de los Andes, con los de Bariloche, sí, con los de la UNAM, pues que también, ¿no? Pero cuando uno ve que un pelado, una muchacha sale adelante con estas herramientas, o sea, saliendo de su grupo, pues me parece mucho más loable, honestamente. Sí, entonces pues muchas gracias a ustedes en realidad. Vale, Marito, muchas Listo. gracias. Bueno. No sé si Jimena abrió la cámara para saludar o solo para dejarse ver que Jimena está por allá en Estados Unidos. ¿Dónde es que andas, Jimena? Voy justo, voy en un tour hacia las montañas. Muy A ver, bueno. Disfrutar. Voy a hacer el spoiler. El evento en el que yo estaba ya se acabó, pero. A ver, está la cámara. Pero no sé cómo rotarla. Se congeló. Ah, mire, no está compartiendo. La Ajá. gente tiene buena señal. Voy con algunos de los. Sí. Son algunos de los compañeros que, bueno, la gente que conocí en el Frontier Synoptics. Hay gente de China, de Italia, de Estados Unidos, y aquí vamos en un tour conociendo las montañas, porque ya digamos que el evento se acabó ayer, y pues hay que conocer un poco de la cultura del entorno, entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Ah, Y bueno, pues sí, quería saludar a Marito, darle las gracias, porque nosotros, bueno, nosotros siempre decimos Marito porque ya estamos en un pedestal, pues lo amamos yo profundamente. ya estoy viejo. Y sí, es un reto para nosotros. No, no, para nada. Al contrario. Es un referente. O sea, alguien Gracias. nos pregunta ¿dónde están nuestras? No estamos. Tiene mala cobertura ahí, Jimenita. Sí, está exigiendo de más, andando en tren y con Sí, datos y claro. está antes, ¿no? Bueno, pero bueno, gracias, Jimenita, Bueno. y que hizo el esfuerzo. Gracias, Marito. Entonces ya ahora sí lo dejo descansar. Muchas Muchas gracias a gracias, todos los que amigo. nos acompañaron en este coloquio de licenciatura en física. Los esperamos la próxima semana. Ya les indicaremos con la publicidad qué charla vamos a tener la próxima semana. Un abrazo, Marito, saludos a la familia y hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, pues. Bueno, Bueno, chao, chao. chao. Chao, chao.